De cara a las festividades de fin de año, el secretario de gobierno desautoriza fiesta donde se promueve el uso de la pólvora y el cierre de una de las principales vías de Buenaventura. El funcionario explica que pese a que existen medidas que prohíben el uso de la misma, estas no son tenidas en cuenta por la comunidad. Bueno, la verdad estamos sorprendidos. El señor comandante de la policía, coronel Edgar Correa, la semana pasada me envió ese flyer del que usted habla a mi WhatsApp, preguntándome por las condiciones de ello. Hecha las averiguaciones, quienes están promoviendo esto no se han acercado a la Secretaría de Gobierno, que es la entidad que puede autorizarles para que realicen ese tipo de evento. Lógicamente, nunca la Secretaría de Gobierno va a autorizar el uso de pólvora en ninguna de sus formas en el territorio de Buenaventura, pero lo que me parece más desafortunado por parte de estos promotores es que estén promoviendo el cierre de una calle tan congestionada, tan importante para Buenaventura como la calle Primera, sin que cuenten con permiso. Y desde ya les quiero decir, la policía, la segunda brigada, tienen toda la autorización de la secretaría y del secretario de gobierno para impedir que este evento se lleve a cabo si no cuentan con la autorización legal para dicha celebración. La desobediencia es uno de los detonantes para que se registren situaciones lamentables en las familias a la hora de estallar estos artefactos. El llamado es a tener claras las consecuencias del uso de la pólvora. Soy testigo de excepción que los bonaverenses hemos sido indisciplinados en ese sentido. Afortunadamente las consecuencias no han sido mayores, pero desafortunadamente la intranquilidad, y sobre todo porque hemos perdido la conciencia de que el uso de estos explosivos, pólvoras, llámese en cualquiera de sus presentaciones, afecta gravemente a los animales y a las mascotas, no solo a los que tenemos en la casa, sino a los que están en el medio ambiente. Nosotros lo que esperamos es que la celebración sea lo más mesurada posible y que después no estemos reclamándole a las autoridades por qué no impidieron si mi hijo hoy, mi esposo hoy, mi amigo hoy, tiene la mano amputada, tiene los dedos amputados por el uso irresponsable de algo que nosotros prohibimos antes de que comenzaran las festividades decembrinas. Desde la administración distrital, en articulación con la policía, se realizarán controles en donde a quienes se sorprendan infringiendo la norma, se le aplicarán los comparendos acorde a lo establecido en el Código Nacional de Policía y las incautaciones pertinentes. Entre tanto, el secretario precisó sobre las medidas que van a ejercer en el plan de fin de año. Y advirtiéndole a la gente la gravedad de estos comparendos. Hoy de pronto la hilaridad de las fiestas decembrinas no nos llevan a medir las consecuencias de la imposición de un comparendo, pero en la entrada del próximo año, cuando la gente pretenda realizar sus actividades comerciales y personales, se van a dar cuenta de lo grave que es que una persona en Colombia tenga un comparendo impuesto por violación al Código Nacional de Policía. Hasta la fecha, el número de quemados por pólvora se mantiene en 5, de acuerdo a los registros que aparecen ante los entes de salud.